Recording.
Good evening, students. Good evening. Good evening, teacher. Good night, teacher. Good evening. Good evening. Welcome, welcome. Thank you. Okay, vamos a... Vamos a dar dos minutos más para que los compañeros puedan conectarse, porque creo que todavía hay muchos que no se han conectado. Vamos a iniciar a las 8:05, ya directamente para esperar a algunos compañeros que creo que están teniendo problemas con el link. Ajá, y otros con el tráfico que van llegando a casa. Pero solo sería un minuto prácticamente ya para poder iniciar. Ok. Voy a tratar de enviarles el enlace ahorita al grupo. No, eso es como le dije, yo estoy sincero, por mí no armaron nada. Ok, creo que recibieron el link, ¿verdad? En el grupo. Los demás compañeros creo que tienen que ver. Ok, creo que sí, estamos listos para iniciar. Wow,
Good evening. Welcome everyone to the class. Today we're going to start with module 2, right? Vamos a iniciar con el módulo 2. Para algunos creo que ya nos conocemos porque estuvieron conmigo en el módulo anterior, pero también veo muchos compañeros y compañeras nuevas en este nuevo módulo. Okay, antes de iniciar voy a pasar asistencia porque es lo primero que debo hacer para que ya después nos podamos presentar, ¿verdad? De manera formal, tanto mi persona como con los demás compañeros, ustedes también tienen que presentarse. Así que, nomás que ustedes escuchen su nombre, me pueden confirmar con un present, ¿verdad? Para poder agregar su asistencia. ¿Me escuchan bien, verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Excellent. Okay. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Okay. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Sí. Okay. Francisco Sánchez López. Francisco Sánchez López. Ingrid Joana Samayoa Alvarado. Okay. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Juan José García Vargas. Present. Okay. Carla Patricia Peñate Dávila. Carla Patricia Peñate Dávila. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Okay. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Okay, very nice. Luis Javier Castillo. Luis Javier Castillo. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Okay. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Okay. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Okay. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Okay. René Mauricio Moreira Granados. Present. Okay, very nice. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Okay.
Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Hola, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, creo que había una confusión. Yo estaba en otra sesión. Creo que han mandado un montón de links de la sesión. Y hay un montón de gente en esa reunión, por si pueden mandar algún correo o algo para que la gente no esté perdida. Ajá, sí, creo que eso estaba escuchando. Una compañera me dijo que estaba en otro grupo. Ok. Usted es módulo 2, ¿verdad, Mario? ¿Perdón? Usted está en el módulo 2, ¿verdad? No, yo estoy en el módulo de principiantes. Por eso, sí. Ajá, módulo principiante, pero es en inglés básico, módulo 2. ¿O es primer curso que toma esta vez? Es el primero, desde el inicio. Si no es ese, creo que estoy en el link equivocado. Ajá, pero déjeme confirmar acá, la que lo voy a buscar en la asistencia. Mi nombre es Mario Alberto Hernández Vázquez. Sí. Creo que es link equivocado porque no me aparece en la lista. Vaya. ¿Recibió usted un correo, Mario? Sí. Ajá. Se despegaron todos. Sería en ese entonces, ¿verdad? El oficial, me imagino, el que me enviaron al correo. Correcto, el que le enviaron al correo, en ese tiene que ingresar. Y ahí también tiene el código por cualquier cosa si le piden y tiene también la contraseña. Buenísimo. Perdón por la interrupción. Buenas noches. Buenas noches, no hay problema. Ok. Me quedé creo que con... con Tatiana creo que me quedé. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Okay. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present, teacher. Okay. Very nice. ¿Alguien de los que recién se vengan conectando que no haya mencionado? No, ¿verdad? Ok, a todos los mencioné. Muy bien. Sí se me hace raro porque también una alumna y un alumno me dijo que tenía problemas con él. Estaba en otra clase. Pero no sé si será que los demás compañeros que faltan igual. Pero ok. Vamos a iniciar. Les voy a proyectar acá algo que es para nosotros un requisito al iniciar lo que es un módulo. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, very nice. Okay, perfect. Bienvenidos a lo que es el curso de English for Word Program, Basic. Módulo 2. Estamos en el nivel básico, ¿verdad? Pero el módulo 2, ya tuvimos lo que fueron nuestros primeros módulos hace más o menos un mes. Algunos estuvieron con diferentes docentes, algunos fueron alumnos míos, pero hoy ya estamos en módulo 2. Así que, bienvenidos y esperamos pues de que ustedes puedan disfrutar lo que es de este módulo, que podamos aprender de mi parte, con toda la disposición para poderles a enseñar, ¿verdad? En este módulo. Mi nombre es Jonathan Aristí Ríos Ortez y voy a estar a cargo de ustedes en lo que es este módulo, que son 4 semanas, ¿verdad? Que vamos a estar de 8 a 10 de la noche. Así que para mí es un placer estar con ustedes, al igual que ustedes vienen con todo el deseo de aprender, yo vengo con todo el deseo de enseñarles y también de aprender algo de ustedes, ¿verdad? Como estudiantes. Perfect. Acá pues también es un requisito que se nos pide a nosotros al momento de ingresar a un nuevo módulo,
Como ya lo mencionaba, mi nombre es Jonathan Aristide Ríos Ortez y gracias a Dios tengo la licenciatura en el idioma inglés. Algunas experiencias y capacitaciones que he tenido pues, han sido la didáctica de la planificación y facilitación del idioma, la acreditación para poder enseñar en escuelas públicas, lo que llamamos escalafón, y algunos módulos que he tomado, ¿verdad? Effective Teachers, Stronger Learners, que son procesos de nosotros como docentes. Y en la experiencia laboral, pues hemos tenido la experiencia con, como facilitador con Regal International, inglés corporativo acá, ya desde hace 2 años. También hemos trabajado con los programas, con la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel, también con la Universidad de Oriente Univo, también de esta zona oriental, ¿verdad? En San Miguel. Y en la escuela pública, pues nos hemos dedicado en el área de la música, como docentes en el área de la música. Así que hemos estado como facilitadores desde el 2017 y estamos acá, seguimos, ¿verdad?, con este proceso de enseñanza. Así que ya ustedes también me van a generar una experiencia más y espero pues a poder aprender mucho de ustedes. Así que antes de que pasemos a la siguiente parte, voy a presentarles acá unos pequeños requisitos que también se nos ha pedido que le presentemos a ustedes como alumnos, ¿verdad? Para lo que es el desarrollo de este módulo, ya que vamos a iniciar y es importante que ustedes también conozcan algunos de los requisitos y algunos parámetros que nos pide, ¿verdad?, la institución hacia nosotros como docentes y a ustedes como alumnos. Ok. Tenemos acá, es necesario que ustedes como alumnos tengan el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Ya ustedes tuvieron un primer módulo, ya saben a lo que nos referimos en esto, ¿verdad? Que tenemos nosotros siempre una tarea diaria en la plataforma que complementar. Muchas veces hay alumnos que no la llevan diariamente, sino que dejan el viernes para completarlas todas, otros dejan mediados de semana para poder avanzar. O sea, cada quien pues tiene su forma de hacerlo. Lo importante es que el día viernes, antes de las 12 de la noche, ¿verdad?, antes de las 11:59, yo necesito que ustedes me hayan completado las 5 tareas de la semana porque yo tengo que agregarles su nota cada viernes, ¿verdad? Hasta por tarde 11:59 de la noche. Porque ya el día sábado ya de parte de la institución van a revisar si ustedes han complementado las tareas. De no complementarlas, les van a enviar mensajes a ustedes y también me van a enviar mensajes a mí como docente para hacerles énfasis de que tenemos que completar eso. Así que espero que nos colaboren ustedes como alumnos en esa parte, ¿verdad? Las evaluaciones que van a tener son evaluaciones de lo que hemos visto en la clase. No es nada extra, ¿verdad? Sino lo que hemos visto en la clase, ¿verdad? Referente a los temas. Luego dice que las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase, ¿verdad? Todos ya recibieron lo que es el link para ingresar a la plataforma, ¿cierto? Yes, teacher. Ok, excelente. Entonces ustedes ahí ingresan, en este caso vamos a trabajar con la semana 1. Ahí ustedes van a tener una clase por día. También nosotros como docentes nos encargamos de lo que es subir el video, ¿verdad? Después de la clase, para que ya mañana en la mañana ustedes tengan acceso al video por si tienen alguna duda sobre el tema que se vio, para que ustedes puedan ver nuevamente esa parte de la clase que les interesa, ¿verdad? O si usted quiere ver la clase nuevamente, pues ustedes tienen que hacerlo. Y acá también está la fecha límite para terminar el examen medio, el midterm. El midterm siempre es la segunda semana, ¿verdad? De cada módulo. Entonces significa que de este viernes al próximo necesitamos nosotros terminar las 5 tareas y terminar también lo que es el examen, ¿verdad? El midterm, donde ustedes van a también tener una evaluación y ese es puntaje aparte, porque de ahí al midterm ya lleva una ponderación por aparte a las tareas, así que ustedes también me ayudan con eso. Al igual que con el examen final, ¿verdad? El día de la última clase. Ok, el manual, ¿todos ya tienen el manual? ¿Ya descargaron el manual la mayoría de la plataforma? Yes, teacher. Yes.
Ok, ¿algunos lo tienen o todavía no lo han descargado? Yo aún no lo he descargado, teacher, no he tenido eso para verlo. Ok, pero ¿el WhatsApp lo tienen activo ahorita? ¿Hola? ¿Tienen activo el WhatsApp la mayoría? Yes, sí. Sí, te... Ok, déjenme buscarlo acá para enviárselos. Ahorita se los estoy enviando. Solo va a cargar. Ahí lo reciben en WhatsApp, lo descargan, porque con ese vamos a tener que trabajar todas las clases, ¿verdad? De las actividades que tengamos que hacer, vamos a trabajar con el manual. Ok. Sí, ya está un grupo. Les voy a enviar el link ahorita también, ¿verdad? Para que puedan ver. A agregarse al grupo, porque este hay que agregarse. Le voy a enviar el link en este momento. En el correo no les enviaron el link para ingresarse al grupo de WhatsApp. Sí, lo enviaron y lo enviaron también al WhatsApp. Ok, ahorita les envío al grupo el link para que si lo puedan compartir con alguien de los compañeros que ustedes conozcan, ¿verdad? Ok, muy nice. Ahí me confirman cuando reciban el libro porque está cargando. Ok, acá tenemos lo que es... es necesario que ustedes agreguen el nombre cuando se conecten, ¿verdad? Tienen que agregar su nombre en la pantalla para que así la plataforma pueda contar sus minutos. Porque si usted no agrega el nombre, entonces va a aparecer como que usted ha estado, no ha estado en clase, perdón. Por ejemplo, si usted de repente aparece Huawei P30 en su nombre porque se conectó con el teléfono, y no se percató de que era su nombre que tenía que anotar ahí, entonces va a tener problemas cuando usted, la plataforma, le mida sus minutos, porque no se los midió como, por ejemplo, como Yanira Gutiérrez, sino que se los midió como el nombre de su teléfono. Así que hay que tener siempre ese cuidado. En el caso de los oyentes, hay que agregar la palabra oyente en paréntesis, pero creo que acá todos son participantes directos, no llevamos ningún oyente. Luego también es un requisito, ¿verdad?, que tengamos la cámara encendida. Así que le voy a pedir a la mayoría de compañeros que nos colaboren en esa parte, ¿verdad? Porque con la cámara encendida podemos garantizar de que ustedes estén atentos en la clase, ¿verdad?, que están participando. También, pues, yo de repente es un poco incómodo para mí estar mencionando un nombre, para pedirle que me lean el texto, para pedirle que participen en un diálogo, y la compañera o el compañero solo se ha conectado, pero no está participando. Ahora, si usted tiene alguna emergencia, por ejemplo, va en camino hacia casa y el tráfico está muy fuerte, es necesario que usted me confirme por un mensaje, ya sea en el grupo o privado, que si puede ser privado, mucho que mejor, con su nombre. Por ejemplo, en el grupo yo tengo acá a ustedes dentro del grupo, pero no los tengo agregados a ustedes. Entonces, cuando ustedes me vayan a notificar algo, escríbanme su nombre. Buenas noches, buenos días. Soy, por ejemplo, Wendy Marlene Martínez. Notifico que en este momento tengo problemas, ¿verdad?, con su nombre, porque solo me dicen, fíjense que tengo problemas. Yo no sé si quién me está escribiendo directamente, ¿verdad? Así que podemos hacer eso, porque si usted me dice, mire, fíjese que tengo problemas, voy en camino, me voy a conectar a las 8:30, voy a conectar a las 9, yo le puedo decir, está bien, no hay problema, ¿verdad?, como docente. El problema es que la plataforma le mide en minutos y usted
necesita cubrir lo que son 120 minutos por sesión de clase, ¿verdad? Si usted de esos minutos le va perdiendo, cuando de repente usted falta una clase, usted pierde los 120 minutos. Y si ha ido perdiendo de 20 en 30 o en 25 minutos en clases, cuando usted llegue al final del módulo, no va a haber completado los minutos necesarios para poder pasar a lo que es el siguiente módulo. Así que eso ustedes tienen que estar claro, ¿verdad? Que es necesario que ustedes estén conectados para que no pierdan los minutos. De igual manera, confírmenme ustedes cuando tengan alguna dificultad. Si es algo que en lo que en realidad ustedes no pueden estar conectados, pues no hay otra opción. Pero si usted puede estar conectado y tal vez no puede participar, que no va a ser todas las veces, ¿verdad? Porque no va a ser todos los días que usted no pueda participar, sino que tiene que ser una situación eventual. Entonces, notifíqueme. Ok. Luego, el sonido ambiente. Recordamos que la cámara encendida es requisito, ¿verdad? Ahora el sonido ambiente. Sabemos que tenemos lo que es programa en línea y estamos en casa, en la noche, pues todos tenemos mascota, de repente la mascota hace un ruido, pues algo que no podemos controlar. Pero tenemos que estar claros que, por ejemplo, no voy a tener una clase escuchando música, ¿verdad? En mi casa. O por ejemplo, yo porque quiero ver una película, voy a estar en la clase y viendo una película a todo volumen, porque cuando le toque participar se va a escuchar todo. Entonces quiero que nos colaboremos en ese sentido, tanto en respeto hacia el docente y a la clase como a sus compañeros, porque el sonido ambiente pues muchas veces dificulta para que nos podamos escuchar. Así que en eso tal vez nos podemos colaborar. Y luego la participación activa. Ya los compañeros que estuvieron conmigo saben que normalmente yo siempre hago que los compañeros participemos, ¿verdad? Tanto en conversaciones como en actividades que de repente tienen que exponer un poco de lo que han hecho. Así que es necesario que estemos activos. Estamos aprendiendo un segundo idioma que es el inglés. Y si queremos dominarlo, tenemos que hablar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, practicarlo. Así que tenemos que estar activos en ese aspecto. ¿Ok? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta hasta ahorita. ¿O todo está clarito? Está claro, teacher. Ok, excelente. Como el agua, ¿verdad? De la selguate. Ok, excelente. Ok. Luego acá lo que les comentaba. Miren, necesitamos una asistencia el 100% de las clases. Recuerden que es un programa que se les está otorgando a ustedes por ser empleados y que, pues, porque ustedes les descuentan de lo seguro social, ¿verdad? Ustedes tienen la posibilidad de estar en este curso. Pero también hay un requerimiento, que es que ustedes asistan a las clases. Y en este caso son 120 minutos por clase. Así que son horarios, ¿verdad?, que tenemos que nosotros mantener. En este caso, la asistencia se toma en dos ocasiones, ¿verdad? Algunas veces de las 8:20 a 9:40. Pero yo siempre hago dos. La hago al inicio y hago la otra hasta el final, ¿verdad? Para darles el margen. Como siempre les he dicho, se da como válido el escuchar el presente, o en inglés el present, right? Ok, también siempre vamos a tener una sesión one-to-one, que esa sesión es, al finalizar la clase, yo voy a dar un nombre de un compañero o compañera que se tiene que quedar conmigo, ¿verdad? En una sesión para poder tener lo que es un refuerzo, o sea, en parte del tema que en el día vimos, ¿verdad? Bueno, en la noche vimos. Y usted quiere un refuerzo, pues usted me dice, teacher, fíjese que yo en esto no comprendí totalmente, quiero que me explique de una manera más directa, ¿verdad? Acá está estipulado, miren, los permisos no hay disponibles. Por eso yo les menciono que yo les puedo decir, ok, no hay problema, ¿verdad?, si usted falta. Pero la plataforma no le va a decir, ok, le doy permiso. La plataforma marcó los 120 minutos de esa clase. Y si usted no estuvo, pues se perdió los 120 minutos. Así que tratemos de hacer el esfuerzo, ¿verdad? Son 4 semanas. Yo sé que todos a veces vamos cansados para la casa, pero al final pues valdrá la pena. ¿Ok? Y acá pues tenemos lo que es, ¿verdad?, lo demás. Las sesiones, el botón de silencio, ¿verdad? Algunas veces
Ustedes están en clases, yo estoy participando, dándoles alguna explicación. Algunos dejan el botón encendido y pasa que de repente se ponen a platicar con la familia o se ponen a hablar, ¿verdad? Y de repente se están riendo y todos estamos escuchando. Entonces, yo a veces estoy apagando, de repente lo vuelven a encender y me toca estar apagando en eso. Así que si ustedes escuchan en su casa que tienen un sonido un poco fuerte, hay que apagar el micrófono, ¿verdad? Cuando vayamos a participar, pues tratar de que nos colaboren en ese aspecto. La cámara que la tengamos encendida, en el chat, de repente vamos a también trabajar con lo que es el chat para solicitarles algunas oraciones, solicitar alguna información. Y las sesiones de breakout rooms. Como ya hablábamos, las sesiones de breakout rooms son las que me sirven a mí para hacer que ustedes participen, ¿verdad? Para que ustedes participen entre sus compañeros. Es necesario de que estemos activos, porque si yo, por ejemplo, pongo a trabajar a Carol con Elena Guadalupe, de repente viene Carol y se desconectó de la clase, ¿verdad? Por el problema de internet, pues son cosas que pasan. Pero si de repente Carol está conectada, pero dice, no, no quiero trabajar, apaga la cámara, apaga el micrófono, entonces me afecta porque me deja a Elena sin participación, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que estar ambos activos para poder trabajar. También si están en sesiones de breakout rooms y de repente ustedes necesitan que yo llegue, ¿verdad? De inmediato porque tienen alguna pregunta, hay un botón ahí para que ustedes puedan ask for help, ¿verdad? Que puedan pedir ayuda. Independientemente en qué grupo yo esté, si usted aprieta ese botón, yo voy a recibir la notificación de que tal sesión de breakout rooms me necesita y yo voy a irme directamente donde ustedes, ¿right? Y luego, ¿verdad? El respeto. Como lo mencionábamos, todos estamos aprendiendo lo que es con este nuevo módulo. Y así que, pues, es indispensable que nosotros nos respetemos, ¿verdad? Vamos a cometer errores al momento de estar en la participación, palabras que quizás las pronunciamos incorrectamente, pero es parte del proceso, ¿verdad? Quizás algunos tengan un proceso de aprendizaje un poco más rápido, otros un poco más moderado, un poco más lento. También tenemos que respetar todos esos procesos, porque no vamos a tener un grupo donde todos agarramos o captamos las cosas de inmediato, ¿verdad? Sino que hay unos que necesitamos un poco más de explicación. Así que la colaboración en ese aspecto para que podamos trabajar de la mejor manera. Ok, perfecto. Hasta aquí algunas de las generalidades que pues es requisito para mí podérselas presentar. Ahora, para mí pues es necesario escuchar a ustedes que se presenten con sus compañeros y se presenten conmigo también, ¿verdad? ¿Cuáles son sus expectativas para este módulo? ¿Y qué es lo que usted más desea para poder desarrollarse en el programa de inglés? Así que vamos a iniciar. Vamos a ver si me ayuda Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Buenas noches, bienvenida y si se puede presentar con nosotros. ¿En español o en inglés? Ah, if you want to do it in English, it's okay. Si lo quiere hacer en inglés, it's okay. No, en español para empezar. Buenas noches, mi nombre es Roxana Beatriz Ortiz y las expectativas es seguir aprendiendo más del idioma, ¿verdad? Poderlo desarrollar más. Como usted mismo dice, hay unos que nos cuesta un poquito más, por lo menos a mí me cuesta un poco como pronunciarlo, hablarlo, puedo entenderlo, pero ya esa parte me cuesta mucho. Excelente, muy bien. Bienvenida, Roxana. Ok, muy gracias. Bien. Ok, excelente. Excelente lo que ella menciona, ¿verdad? Son cosas que nos vamos a encontrar en el inglés, que la pronunciación pues cambia por la total diferencia entre idiomas al momento de la pronunciación. Ok, vamos a ver si nos ayuda Juan José García, ¿verdad? A presentarse con los compañeros y también con el teacher, ¿verdad? Buenas noches, disculpen el ruido, pero hay visitas en la casa, ¿verdad? Okay. Pero bueno, qué gusto saludarlo, teacher, compañeros, bienvenidos todos. Espero, pues, como todos, que podamos seguir aprendiendo con este módulo, ¿verdad? Todo para la mejora de cada quien en educación. Un placer para todos. Okay, bienvenido, Juan. Excelente. Ok, si me ayuda ahora Elena Guadalupe Andrade Reyes.
Buenas noches a todos. Mi nombre es Elena Guadalupe Andrade. Igual mis expectativas es aprender más, aprender a dominar el idioma, porque igual a mí la pronunciación me cuesta un poquito. Pero sí, esperamos aprender más. Excelente, muy bien. Excelente, bienvenida. Y claro, vamos a aprender. Ok, vamos a ver si nos ayuda Carol. Buenas noches, compañeros. Una alegría ver a varios que los que subimos el módulo pasado, pero también una alegría ver nuevos porque sé que voy a aprender mucho de todos y muy contenta que sea licenciado Arisi que siga con nosotros porque me pareció genial el módulo pasado. Aprendí algo por fin en inglés. Pues las expectativas son que acordarme de lo que vimos el módulo pasado. Y creo que el módulo pasado yo me perdí esa parte de presentación porque casi me da un ataque cuando entré. De una vez el teacher dijo, bueno, el verbo to be, y me quedé. Así que me perdí esta parte, creo. Así que un gusto. Ok, excelente, muy bien. El famoso verbo to be, ¿verdad? Les dije, el verbo to be es el meme de todo el tiempo. Pero cuando nos fuimos viendo poco a poco en la clase nos dimos cuenta que es muy importante el verbo to be. Ok, muy bien. Excelente, bienvenida, Carol. Vamos con Pablo Abrego. Buenas noches, teacher. Un gusto saludarlo nuevamente. Gracias. Y un gusto saludar a los compañeros con los que compartimos clases anteriormente y a los nuevos, pues, bienvenidos y un gusto conocerlos. Bueno, lo que va a concurrir el módulo, creo que nos vamos a ir conociendo y vamos a ir interactuando en cuanto a todo lo que vamos a ir haciendo en el aprendizaje, a lo que venimos aquí a aprender, porque realmente lo necesitamos, ¿verdad? Una herramienta más de trabajo que vamos a utilizar a futuro. Esperamos tener un nivel un poquito, la expectativa de llegar a tener un nivel un poquito aceptable del inglés, no como el teacher, ¿verdad? Pero un nivel bastante aceptable para poder desenvolvernos, ¿verdad? Eso sería todo, gracias. Excelente, bienvenido. Y claro que sí pueden tenerlo hasta mejor que mí, ¿verdad? Porque yo también estuve como ustedes y yo no sabía inglés, ¿verdad? Y lo aprendí también acá. Lo que pasa es que el inicio cuesta. Ese cambio drástico, lo que mencionaba, cuesta, ¿verdad? Pero ustedes van a hablar bien. Son 18 módulos los que tienen que participar. Ya participaron en el primero, ¿verdad? Y vamos en el segundo. Nos quedarían 16. Tenemos mucho para, ¿verdad? Ok, muy bien. Bienvenido, Pablo. Vamos con Wendy Marlene. Buenas noches. Mi nombre es Wendy Martínez. Es un gusto poder estar en este módulo con todos ustedes y compartir para aprender. Es un idioma muy, muy bonito, pero como se dice, pues al inicio, y creo que vamos a aprender sin miedo a equivocarnos, parece estamos aprendiendo, ¿verdad? Excelente. Todos nos equivocamos y hay que intentarlo. Así es, esa es la actitud. Un gusto. Bueno, un gusto, bienvenida, Wendy. Muy bien, vamos a escuchar a Daisy Recinos. Good evening, teacher. Good evening, partners. My name is Daisy Recinos. Only greetings. Ajá, okay, muy bien. mi expectativa es, pues, aprender, tener mi tiempo para la clase. Y sí, la meta es, pues, en esta etapa llevarlo de corrido porque ya he iniciado, lo dejo. Entonces, en esta etapa sí quiero inscribirme a todos los módulos para tener un año diferente. Y sé que con la ayuda de ustedes como maestros que tienen la paciencia de estar con nosotros, pues vamos a aprender. Excelente. Encantada de saludarle, conocer a nuevos compañeros. Y igual estoy para aprender y si algún poquito sé, también para compartir. Excelente, excelente. Muy bien, bienvenida, Daisy. Gracias. Okay.
Excelente, muy bien. Vamos a escuchar a Lucía, ¿verdad? Lucía Romero. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Lucía Milagro Mejía Romero. Pues mis expectativas es aprender un poco más sobre el idioma, manejar, a pronunciarlo, que me cuesta un poco. Ok, muy bien, excelente, bienvenida, bienvenida. Gracias. Ok, vamos a escuchar a Joana Samayoa. Buenas noches, disculpen, pero todavía no he llegado a mi casa. Es un gusto saludarlos, veo muchas caras nuevas. Bueno, la verdad que mis expectativas, pues por eso estamos en este, en estas clases, pues para aprender. Igual, lo mío creo que me cuesta mucho la pronunciación y todo eso, pero igual sabemos de que no podemos y por ello es que estamos acá. Un gusto conocerlos a todos y esperamos pues que podamos aprender un poquito más de lo que ya nos habían dejado encaminado en el módulo anterior. Mucho gusto. Ok, excelente, muy bien, Joana, un gusto, bienvenida. Ok, vamos con Roxana Beatriz, ya pasó, ¿verdad? Sí, fue la primera, creo, ¿verdad? Ok. Carlos Wilfredo Carvajal. Hola, buenas noches, teacher. Buenas noches, compañeros. Yes. Mi nombre es Carlos Wilfredo Carvajal y las expectativas del curso son aprender el idioma, aprender a manejarlo y aplicarlo todos los días si es posible. Excelente, muy bien. Bienvenido, Carlos, nuevamente. Gracias. Ok. René Mauricio. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Mi nombre es René Mauricio Moreira. Las disculpas del caso porque todavía estoy en el trabajo. Okay. Pero sí, las expectativas son bastante altas, ¿no? Aprender. Y es un gusto y un placer verlo de nuevo y que es una gran persona y realmente tiene paciencia para educar. Ok, muchas gracias. Igual. Por ahí he visto caritas conocidas, ¿va? Que ya estuvimos en el primer módulo y pues ahí estamos a la orden. Ok, excelente, excelente. Bienvenido, René. Ok, vamos a escuchar a Francisco López. Hola, buenas noches, teacher. Buenas noches. Yo me voy conectando a la reunión, tengo de trabajar, no sé qué es lo que... Ah, ok, excelente. Muy bien, nos estamos presentando, ¿verdad? Con los compañeros y de igual manera con el docente. Su nombre y cuáles son sus expectativas para este módulo. Mi nombre es Francisco. Igual, buenas noches a todos. Buenas noches, teacher. Mis expectativas, pues, creo que al igual que todos, es pues... manejar un segundo idioma y aprenderlo, quizás así como pues con el lenguaje que nacemos. Y pues más ahora que pues la verdad es necesario. Antes era una carrera tener un idioma, ahora creo que es pues algo que se necesita, pues no importa qué carrera sea, la que uno estudia, de lo que uno trabaja, así que pues la expectativa es esa, hablarla como que si yo nací hablando inglés. Así es, correcto. Ya es una necesidad, ¿verdad? Exacto. Ok, bienvenido, Francisco. Ok, no sé si Moisés está activo para poder hacer la presentación. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Hola, buenas noches a todos. Un gusto saludarlo. Y mis expectativas son, o sea, aprender de la mejor manera inglés, hablarlo de la mejor manera, entenderlo, y la verdad que sería justo y necesario aprenderlo, porque hoy en día es necesario y desempeñarlo de la mejor manera, la verdad. Ok, excelente. Muy bien, bienvenido.
Nelly, no sé si está disponible para hacer la presentación con los compañeros. Ok, no. Si Nelly me pidió un pequeño permiso porque está en una situación complicada, ¿verdad? Ok, Manuel. Manuel Ventura. Buenas noches, compañero. Permítanme. Ok, buenas noches. Voy manejando, pero me voy a presentar. Ok, bueno, ok. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Manuel en el grupo. Y bueno, espero que esas cuatro semanas que vamos a estar y aprendiendo, pues las expectativas que tengo es continuar aprendiendo, continuar mejorando mi inglés y sobre todo pues llevarme bien con todos. Excelente, muy bien, bienvenido. Ok. Y Yanni Gutiérrez, ¿verdad? Si nos podemos presentar también con los compañeros. Ok, buenas noches. Un gusto volverles a ver. Es más, yo pensé que la semana pasada no íbamos a tener este encuentro, ¿verdad? Pero bueno, tuvimos la semana completa de vacación. Sí, en efecto, pues me alegra mucho ver a los compañeros del módulo anterior. Sin embargo, hay nuevas caritas, como ya lo mencionó, y bienvenido, ¿verdad? Esperamos, pues, como todos, creo, aprender poco a poco el idioma, que realmente al inicio sí se mira un poquito complicado, pero es tema de practicarlo, ¿verdad? Y ponerle el interés y el empeño, y creo que vamos a lograr un buen porcentaje de poder dominarlo. Bienvenidos, equipo. Ok, excelente, muy bien. Ok, me gusta la actitud de todos porque todos vienen con la expectativa, ¿verdad?, de aprender. Desde ahí ya venimos con un 10, ¿verdad? Porque traemos esa expectativa y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Yo estoy acá de manera voluntaria, ¿verdad? Tanto como docente como usted como alumno, ¿verdad? Porque a pesar de que un docente recibe la remuneración, pero está porque quiere enseñar. Al igual ustedes como alumnos están porque quieren aprender. Así que esperamos que podamos llevarnos bien para poner tanto ustedes de su parte como yo de mi parte, ¿right? Ok, todos quieren hacer énfasis en que tenemos problemas en la pronunciación. Yeah, that's right. Eso es lo que nos pasa cuando estamos aprendiendo. Pero hay algo para que nosotros vayamos perdiendo eso, ¿verdad? No tener miedo a hablar. Yo voy a hacer siempre en la sesión repetición de esto, repetición de lo otro. Luego nos vamos a la práctica. Así que ahí ustedes tienen que aprovechar a practicar lo más que puedan, ¿verdad? Muy bien. Sin antes... creo que todos participamos. Vamos a pasar ya en sí a la materia, ¿verdad? A lo que vamos a ver en esta clase. Ok. Acá tenemos, ya todos tienen el módulo. Les llegó el módulo, ¿verdad? Al WhatsApp, no, nadie me confirmó. No he revisado. Pero creo que sí les llegó, ¿verdad? Sí, llegó, teacher. Ok, ok. Muy bien. Estamos en el módulo 2, ¿verdad? No sé si logran ver la pantalla. No. Okay. Yes, teacher. Okay, estamos en el módulo 2 de nivel básico, ¿verdad? Como ya lo mencioné, son 6 módulos que tiene el nivel básico, 6 módulos. Así que prácticamente es bastante lo que tenemos para aprender en este nivel. Y vamos a continuar aprendiendo y a repasar un poco más sobre lo que vimos en el primer nivel. Acá tenemos las unidades. La primera es Word Related Events, que es la que vamos a ver en la semana 1. Luego tenemos la Unit 2, que es Ongoing Activities at the Workplace, ¿verdad? Y tenemos la unidad 3, Scheduled Events at the Workplace, que vamos a ver en la tercera semana. Y la última, que es el Tech Support, que se la vamos a ver también en la última semana. Así que cada unidad la vamos a ir viendo por semana, ¿verdad? Así que vamos a tratar de aprovechar cada una de las unidades para darle el uso necesario con lo que vamos a tener. Ok, muy bien. Luego estas son las generalidades y acá tenemos ya lo que vamos a iniciar directamente. Ok, excelente. Vamos a ver si en este caso me ayuda a leer esta parte
la compañera Elena Guadalupe Andrade Reyes. La parte que marqué en la pantalla, si usted me ayuda a leerla, por favor. I will be able, la segunda no sé cómo se dice. Able to. Describe regular activities in the workplace. Ok, muy bien. Y acá tenemos la primera, ¿verdad?, parte del objetivo que dice, I will be able to describe regular activities in the workplace. Ok, repeat. I will be able to. I will be able to. Describe regular activities. Describe regular activities. In the workplace. Ok, in the workplace. Perfect. So, vamos a tener acá, en esta unidad, dice que yo voy a ser capaz de describir algunas actividades regulares, ¿verdad? O algunas de las actividades que yo realizo en mi lugar de trabajo. Right? That's the one aspect that we're going to have in this model, in this unit one. Okay. Y acá tenemos algunas pequeñas partes para iniciar a hablar sobre eso. Okay. Vamos a ver si me ayuda Daisy Elizabeth Recinos. Okay. Si me ayuda a leer hasta acá, hasta donde está el signo, el question mark. Okay. Let's start. What are the three first things you do one Monday? Okay, perfect. Tenemos acá la primera pregunta, ¿verdad? What are the three different, ¿verdad? O the three first things you do on Monday. ¿Se recuerdan que vimos las WH question? Ustedes también vieron las WH question, ¿verdad? El modo anterior, que nos sirve para hacer preguntas un poco más puntuales. Y nos está preguntando que cuáles son las tres primeras cosas que hago el lunes, ¿verdad? What are the three first things you do on Monday? Repeat after me. What are the three first things you do on Mondays? Okay, muy bien. Y acá estamos aplicando, se recuerdan de las preposition of time, ¿verdad? Y aquí tenemos una preposición de tiempo, miren, el on. Y acá nos dice que cuáles son las primeras tres cosas que yo hago en los lunes en mi lugar de trabajo. Ok, pensemos en este momento en English. What are the three first things you do on Monday? Les voy a dar 2 minutos para que ustedes piensen cuáles son algunas de las tres cosas que las primeras tres cosas que ustedes hacen los lunes. Todos los lunes ustedes, ¿cuáles son las primeras tres cosas que hacen en su lugar de trabajo? Ok, les voy a dar 2 minutos para luego yo les voy a hacer la pregunta o entre ustedes se van a preguntar y vamos a dar esa respuesta. Ok, si algunos ya la tienen, perfect. Si algunos no, pues la pueden anotar, ¿verdad? Si quieren darme una explicación un poco más, it's okay.
I check email, check the status of the area, and make a work plan for my colleagues. Okay. Do you finish? ¿Terminamos? Cuando ya terminen, solo me dejan saber, ¿verdad? Finish, para yo estar más claro de quiénes han terminado ya. Finish. Ok. Finish. Ok. Finish. Ok. Finish. Okay. Finish. Okay. Ok, muy bien. Vamos a iniciar. Vamos a ir de esta manera. Yo le voy a hacer la primera pregunta a uno de sus compañeros, ¿verdad? Yo voy a seleccionar a quién. Yo le voy a hacer la primera pregunta. Y luego, ¿verdad? Ese compañero que me respondió va a seleccionar a uno de los compañeros que tiene para él hacerle la pregunta. Después que le haya dado la respuesta, ¿verdad? Va a seleccionar a alguien. Y la otra persona, quien fue preguntada, va a responder y luego va también a buscar otro compañero. Y así vamos a ir con la cadena. No sé si me explico. ¿Yes? Yes. Ok, perfecto. Yes, very nice. Vamos a escuchar acá de inicio a, vamos a ver, Carlos Wilfredo Carvajal. Are you ready? Yes, teacher. Okay. What are the three first things you do on Mondays? I check my email. Okay. I answer my email. Okay. And I drink a cup of coffee. I drink a cup of coffee. Yes. Ok, very nice, excellent, muy bien. Ahora usted, Carlos, si puede elegir alguno de sus compañeras o compañeros para que puedan, ¿verdad?, responder también a esta pregunta. Ok, sería Francisco López. Francisco López, ok. Ok, teacher. Perdón, Francisco. Carlos, tienes okay. que hacerle la pregunta. Ok, what are the three first things do you on you do. Monday? You do. You do on Monday? Ok, muy bien. Ahora sí, Francisco. Ok, my three first thing Monday and is start the computer and breakfast, pupusas, and, okay. and check my email. Check my emails. Ok, muy bien, Francisco, excelente. Ok, ahora Francisco, si usted me ayuda a elegir un compañero o compañera y usted me le hace esa pregunta. Ok, Manuel Ventura. Ok, muy bien. Okay, Manuel, what are the three first thing you do on Monday? Okay, the first thing, three first things, ¿verdad? Yes.
Manuel, no sé si está. No he llegado aún a mi casa, voy manejando. Ok, perfecto. Si puede manejar a alguien más entonces. Ok, Juan José García. Ok. Juan José García, what are the three first things you do on Mondays? Turn on my computer, activate the application I use, and check my emails. Okay, muy bien, excelente, muy bien. Okay, ahora Juan, si usted puede elegir alguno de sus compañeras o compañeros y con la misma pregunta. Okay. Hello, Carol Escalante. Hello. What are the three first things you do on Mondays? I do every Monday preparing the civic act with the children. Also preparing games materials and preparing coffee. Okay, very nice, perfect. Okay, Carol, can you choose one of your classmates? ¿Puede elegir uno de sus compañeros o compañeras? Yes. Lucía Milagro. Okay. Lucía Milagro, what are three first things you do on Mondays? Clean the office and make a report and set it at breakfast. Okay, muy bien. Okay. Excelente. Very nice, Lucía. Okay, Lucía, can you choose one of your classmates? ¿Puede elegir uno de sus compañeros? Roxana Beatriz de Ojo. Okay. Ahora la pregunta, Lucía. What are the three first things you do on Monday? Okay. Have breakfast. Check the pending agenda. Check agenda. The agenda. Okay. Check email or reply. And reply, ¿verdad? Reply, responder. Reply. Okay, sí, very nice. Responder. Okay, excellent. Muy bien, excelente, Roxana. Okay, Roxana, can you choose one of your classmates? ¿Puede elegir alguno de sus compañeros y hacer esta pregunta? Wendy Martínez. Okay. What are the three freaks thing you do on the Monday? I turn on my computer and I check my email. Then I review the pending work, for example, payments to shipping companies, letters to banks, and bank statements. Okay, very nice, perfect. Okay, Wendy, can you choose one of your classmates and ask a question? Elena Andrade. Hola. What are the three first? Elena Andrade. Ah, okay. What are the three first things you do on Mondays? Okay. I turn off the computer, check my emails, and answer and make calls. Okay, muy bien, excelente. Elena, ¿dijo turn on or turn off? Turn off. On. Turn on. Okay, hay que hacer on. Okay, muy bien, turn on. Excelente, Elena, muy bien. ¿Puede usted right now choose one of your classmates? ¿Puede elegir uno de sus compañeros o compañeras? Joana Samayoa. Okay. Okay, Joanna.
Perdón, ahorita vengo llegando. Elena tiene que hacer la pregunta. Okay. What are the three first things you do on Monday? I check my email. I receive purchase requirements. Receive, ¿verdad? Receive. Ajá. I receive purchase requirements. Requirements. ¿Cómo? Requirements. Los requerimientos, ¿verdad? Requirements. Correcto. Yes, requirements. Of that my earrings que me pongo al día con mis tareas. Update my homeworks, ¿verdad? Or my daily. Vamos bien. Update my earrings. No sé cómo se pronuncia. Ah, ok, yes. Ajá, ok, mis pendientes, ¿verdad? Mis actividades, ok. Uh-huh. Muy bien. Ok, perfect. Ok, Joanna, very nice. Joanna, si usted me puede elegir uno de sus compañeras que no ha, o compañeros que no ha participado y me le hace la misma pregunta. Ok. Yanni, no sé si ya participó. No. Oh. Yeah. Yanni, what are the three first things do you want Monday? You do on Monday. Okay. Do on Monday. Ajá, uh-huh, okay. And drink coffee at 8 a.m. I set emails to customer. I make calls to the shipper. I make bookings. Okay, excellent. The bookings, ¿verdad? Las reservaciones. Bookings, okay. Okay, muy bien, excelente. Perfect. Okay, Jenny, ¿usted me puede elegir one of your classmates to ask the questions? Yes, Daisy Elizabeth Recinos. Okay. Okay, what are the three first things do you on the on Mondays? On Mondays, yes. Okay. The first them that I do is punch in the start my job ship. Okay. And then to my computer in start my job. And then service customer only. Okay, muy bien, excelente, perfect. Muy bien, welcome. Ahora, Daisy, usted me elige uno de los compañeros o compañeras que faltan y me le hace la misma pregunta. Okay, thank you, compañera que me eligió. Si no ha participado Wendy Marlene. Wendy ya participó. Ok, perdón. Ok, vamos. Entonces, Carol Escalante. También, yo creo que solo me queda Pablo. Moisés. Okay. Son los que me quedan. Ok, gracias. Entonces, estaría con Pablo. Ok. Good evening, Pablo. Good evening. What are the three first things you do on Monday? I check email, check the status of the area, and make a work plan for my colleague. Okay. Thank you. Excellent, very nice.
Ok, Pablo, usted, yo creo que solo me queda para que le pregunte a Moisés. Ok, Moisés. What are the three first things you do on Monday? Every Monday, I go to my work area and do the necessary cleaning. I prepare my work team and ready to work. Okay, excelente. Muy bien, Moisés. Very nice. Okay, Carlos Wilfredo, usted ya participó, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, sí, sí, sí. Okay, very nice. Okay. Esta es una pregunta, ¿verdad? Sobre lo que nosotros hacemos todos los lunes, porque aquí dice on Mondays. Very nice. Okay, cuando nosotros hablamos de algunas actividades que realizamos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Un día en específico. Como acá estamos hablando de acciones, utilizamos lo que le llamamos, ¿se recuerdan del simple present? Con el auxiliar que era el do y el does. Yes, ¿se recuerdan, verdad? Y que estos auxiliares yo únicamente los utilizaba para las oraciones que son en negativa y para las interrogativas. Y para las interrogativas, ¿verdad? Las questions. Cuando yo hacía una oración afirmativa, yo no llevaba auxiliar. Right? Ok, perfect. Entonces, significa que cuando yo hago una oración afirmativa, la estructura que debo llevar sería el subject, que son los sujetos, ¿verdad? ¿Recordamos cuáles son los sujetos? ¿Cuáles son los subject? I do. I you, you, he, she, it, we, they. They, ok, they. Muy bien. Esos son los subject, ¿verdad? Cuando hablamos de subject, hablamos de I, you, he, she, it, we, and they. Muy bien. Luego de eso, como es oración afirmativa, llevamos lo que son los verbos, ¿verdad? Ah, ok. Acá viene la parte esencial. Cuando ya utilizo verbo, yo hablo de la acción que realizo, ¿verdad? Ok, en este caso, menciónenme algunos verbos que ustedes conozcan. Así es hablado, ¿verdad? Speaking. Run. Run. Run, ¿verdad? De correr. De correr. Yes, run. Listen. Work. Listen. Work. Cleaning. Clean. Jump. Clean. Drink. Drive. Drink and drive. Work. Jump. Paint. Work. Paint. Okay. Swim. Dance. Swim. Dance, okay. Think. Think, ajá. Think. Think, ¿verdad? De pensar. Play. Sí, play. Play, okay. Sí. Sí, muy right. Bien. Right, okay. ¿Qué otro verbo podemos mencionar? Read. Read, okay, muy bien. Drink. Drink, ok. Cuando, drink, ok. Cuando hablamos del verbo sell o del verbo, ¿verdad? Pay, estamos hablando del sell que es para vender. Y el pay que es para pagar, ¿verdad? Y el otro verbo buy que es comprar. Entonces, en el primero, sell, es vender. El pay, que es pagar. Y el tercero, que es buy, que es para comprar. Repeat. Sell. 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 Pay. 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 Buy. 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 Okay.
cuando yo en la estructura llevo que necesito verbo, significa que yo tengo que elegir qué verbo voy a utilizar en esa oración, porque es una oración afirmativa, ¿verdad? Ok, y después del verbo que llevo para la oración. Complement. El complement, ¿verdad? Ok, esta es la estructura que tengo que seguir para hacer una oración afirmativa. Afirmativa, ¿verdad? Affirmative statement. Ok. Cada vez que yo hable de una oración afirmativa, esta estructura la debo de seguir. Ah, pero ¿cómo puedo generar una oración siguiendo esta estructura? Por ejemplo, un sujeto. Elijamos el sujeto. Sí. Ok, he. Muy bien, ya tenemos el sujeto. Ahora viene el verbo. He run. Run, ok. Luego ya tenemos el verbo, necesitamos el complemento. In the park. In the park. Ok, muy bien. Excelente. Acá tenemos la estructura, ¿verdad? Para poder generar una oración. Pero, ¿esta oración está en qué? Tercera persona, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la regla para tercera persona? Sí. Agregar la S. Ah, ok, ¿verdad? Y me dice, yes. Entonces, esta oración afirmativa, esta estructura, ¿me sirve para qué tipo de sujetos? Para el sujeto I, para you, we and they, ¿verdad? Ok, entonces, para la estructura de las oraciones en terceras personas, yo copio esta misma estructura, ¿verdad? La que está acá arriba. Y la agrego acá abajo, pero con la única diferencia que acá el verbo, como estamos hablando de tercera persona, puede llevar una modificación que puede ser la S, puede ser, ¿cuál es la otra? ES. ES o... ¿Cuál era la última? IES, ¿verdad? Ya se había olvidado. Ajá, ya la vamos a repasar. Y el complement. Entonces, esta oración que está acá arriba, no se podría aplicar arriba, sino que tendremos que implicarla acá abajo, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Porque este ya sufre una modificación. Y la primera regla dice que todos los verbos, cuando vamos a una oración afirmativa con el simple present en tercera persona, le agregamos S al verbo. Ok, y este entra acá. Entonces el verbo sería, he runs in the park. Repeat, he runs in the park. He runs in the park. Ok, muy bien. Y, ¿verdad? Esto no lo debemos olvidar, que este verbo sufre modificación cuando utilizamos oración afirmativa con terceras personas y que son los sujetos. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, and it. Muy bien, excelente, ¿verdad? Ok, entonces, como acá... Esta estructura es para terceras personas y acá arriba tengo la estructura para I, you, we, they. ¿Qué oración tengo que hacer acá? Elijamos uno de los sujetos de los que yo tengo ahí arriba. ¿Qué sujeto puede ser? You, ok. You, ya tengo el sujeto, muy bien. ¿Qué me hace falta después del sujeto? Verb. Verb, ok, muy bien. Watch.
You watch. Ok. You watch. Ya tengo el verbo. ¿Y qué me falta? Complement. A complement. Ok. ¿Cuál sería el complement? You watch TV. You watch TV. Ok. You watch TV. Perfect. Y acá tenemos la primera oración que dice, tú miras TV, ¿verdad? Repeat, you watch TV. You watch TV. You watch TV. You watch TV. He runs in the park. He runs in the park. Perfect. Y entonces acá tenemos las dos estructuras, tanto para las terceras personas como las oraciones afirmativas. Pregunta, para los compañeros que no estuvieron con nosotros en el módulo anterior, ¿ustedes recibieron las reglas para utilizar las oraciones afirmativas con terceras personas y la modificación del verbo? Yes. Sí. Ah, okay. Ok, excelente, muy bien. ¿Qué decía la segunda regla? Vamos a ver de manera general a todos los del grupo. ¿Qué decía la segunda regla? Vamos a ver. Esas reglas tienen que andar acá en el disco duro, ¿verdad? Ajá. En la vacación se nos olvidó el inglés, ¿verdad? Si el verbo finaliza con S, Z, ese es. Ajá. Dice Z, SH, CH, X, se le agrega S al final del verbo. Ah, ok. ¿Verdad? Dice la segunda regla. Porque la primera es la general, ¿verdad? La que aplicamos abajo. Que a todos los verbos en tercera persona, con el simple present, se les agrega, ¿verdad? En oración afirmativa, claro. S. Esa es la primera regla. Y aquí la tenemos, ¿verdad? Ya le agregamos la S, el runs. La segunda regla dice que todos los verbos que terminan con O, ¿verdad? Con X, con CH, con SH, con Z, ¿verdad? O terminan con S, ya no solamente le agregamos S, sino que se le agrega ES, ¿verdad? Ah, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, la palabra, el verbo, por ejemplo, fix. Fix, el verbo reparar. ¿Termina con qué? X, ¿verdad? X, termina con X, la X. Entonces la regla dice que los que terminan con X, le agregamos. ES. Ah, entonces ya acá el verbo sufre y la oración sería como she fixes the car, ¿verdad? Y ya dice ella repara el carro. Ok, esta modificación no me altera nada la oración. El verbo reparar siempre va a ser reparar, pero es de manera gramatical, ¿verdad? Que tiene que ir esta modificación. Ok, no sé si hasta acá alguna pregunta. No? Everything is clear like water? Yes. Clarito como la agüita, ¿verdad? Ok, muy bien. Luego vamos con la tercera regla. ¿Quién me decía la tercera regla con el IES? Si el verbo termina con Y. Y ajá, antes de la Y lleva una consonante, cambiamos la Y por la I y luego agregamos S. Ah, ok, ¿verdad? Dice, si nosotros llevamos un verbo que termina con Y y antes de la Y está una consonante, todas las consonantes son aquellas que no son vocales, ¿verdad? Eliminamos la Y y la convertimos en I. Y luego le agregamos ES. Por todo, la conversión, entonces sería
IES, ¿verdad? La conversión sería IES. Ah, por ejemplo, ¿cuál podría ser? El verbo cry, ¿verdad? Termina con Y y tiene antes una consonante. Según la regla, entonces, ¿cómo quedaría? Cries. Cries, ¿verdad? Cries. Porque lo que me pide la regla es que elimine la Y y la convierta en una I latina, ¿verdad? Y luego le agregamos la ES. Tenemos, por ejemplo, el verbo fly. Como termina con J y tiene antes una consonante, entonces la modificación sería flies, ¿verdad? Flies. Ok, muy bien. Dentro de esa misma regla hay un apartado que me dice que no puedo modificar la Y, ¿verdad? Por una I. Cuando el verbo termina con Y, pero antes tiene una vocal. Vocal. Una vocal, muy bien. Ah, y entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente le agrego S, ¿verdad? Ah, entonces, ¿qué verbo podría ser? Por ejemplo, el verbo play. Termina con Y, pero tiene una vocal antes de la Y. Entonces ya el verbo no sufre modificación en la Y, sino que simplemente le agregamos S. S, ¿verdad? Ok. Para el verbo buy, ¿verdad? Lo único que hacemos es que le agregamos la S. ¿Por qué? Porque termina con Y, pero antes tiene una vocal, ¿verdad? Entonces sería buys. Ok, muy bien. Repeat after me. Cry. 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 Cries. Cry. Fly. 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 Play. 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 Place. Play. Play. Buy. 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 Buys. Buys. Ok, entonces estas oraciones son para terceras personas, ¿verdad? Esto. Aquí lo tenemos. Oraciones afirmativas. Estas reglas son exclusivamente para oraciones afirmativas. Porque en la negativa no llevamos regla, ya que llevamos el auxiliar, ¿verdad? Al igual que en la pregunta. Ok, entonces, cuando, no sé si me explico o hay alguna pregunta. Sin pena. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Everything is clear? No, teacher. Ok, very nice. ¿Puedo borrar esto, verdad? Yes. Ok, very nice. Perfect. Oh, my God. You stay here. Muy bien. Entonces, cuando a mí me hacen la pregunta, ¿verdad? What are the three first things you do on Monday? Me están preguntando de cuáles son las primeras tres cosas que yo hice, que yo hago los lunes. Aquí me están pidiendo que pues haga oraciones, ¿verdad? Con el simple present. Porque me están diciendo las actividades que yo hago los lunes. Entonces yo acá, por cada oración que haga, yo necesito el sujeto. Como la, cuando la pregunta es con you, la respuesta dijimos que era con... Con I, ¿verdad? I. Si la respuesta es con you, la respuesta siempre tiene que ver con el sujeto I. Entonces, si yo digo, por ejemplo, I check my emails, coma. Esta es la primera oración, ¿verdad? I check my emails. Y si ustedes se fijan, acá tenemos lo que es la estructura, tenemos el sujeto, tenemos el verbo check, que significa, ¿verdad?, revisar o chequear, y tenemos el complemento, my emails.
Si yo ya quiero decir una segunda actividad, por ley necesito nuevamente el sujeto. Tengo que agregar el sujeto. Entonces ya digo, I reply my emails, por ejemplo. Yo respondo mis correos, ¿verdad? Ah, entonces yo lo que tengo que hacer es, por cada oración que vaya haciendo, necesito siempre llevar el sujeto. El sujeto es indispensable en el English. Luego tengo la siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, y digo, I have breakfast, por ejemplo. ¿Verdad? Y yo desayuno, ¿verdad? Ah, aquí le puedo poner la hora, at 9 a.m. Ok, perfecto. Hasta aquí tengo una pequeña parte. No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿No? Ok, repeat after me. I check my emails. I check my emails. I reply my emails. I reply my emails. I have breakfast at 9 a.m. I have breakfast at 9 a.m. Okay, perfect. Okay, ahora yo aquí puedo crear una lista de oraciones, ¿verdad? Para hablar sobre lo que hago. Aquí la pregunta eran tres, pero si yo puedo agregar, si me hacen una pregunta sin ponerme el número, me están dando opción de que hable por más de tres o cuatro cosas, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, ¿verdad? Ok, vamos con esta conversation. Vamos, repitan después de mí. What do you do every morning? What do you do every morning? What do you do every morning? Okay, muy bien, muy bien. Ahora, como es pregunta, ya le vamos a hacer la entonación. What do you do every morning? What do you do every morning? What do you do every morning? Ok, muy bien. En el inglés es indispensable la entonación. Nosotros en español, ¿verdad? La pregunta la hacemos como que si no tenemos dudas. Pero en inglés, si estoy preguntando algo es porque tengo dudas, tengo que hacer el énfasis de pregunta, ¿verdad? Ok, what do you do every morning? Like, yo quiero saber, entonces hago ese tipo de preguntas. Y acá tenemos, miren la primera. I check my emails. Repeat. I check my emails. And I call clients. Y acá está lo que les estaba diciendo. Miren, siempre lleven el sujeto I. ¿Verdad? I call clients. For the rest of the morning. For the rest of the morning. What about you? Y cuando hacemos la pregunta, what about you? Es una forma de decir, ¿y vos? ¿Verdad? ¿Y vos? ¿Verdad? Que como la primera le preguntan, ¿qué hacer, verdad? Cuando yo digo, what about you, es como que le digo, ¿y vos? ¿Verdad? Ok. Y luego responde acá, miren. I have to read a weekly report. Repeat. I have to read a weekly report. I have to read a weekly report. Yo tengo que leer un reporte semanal, ¿verdad? Okay. And attend a meeting.
And attend a meeting. And attend a meeting. And attend a minute. Okay. I also have to. Organize meetings. Every two Mondays. Okay. Vamos con la siguiente. How often do you check your email? How often do you check your email? Okay. Do you check it every day? 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 Yes, I do actually. Yes, I do actually. Okay. I check it once or twice a day. Or twice a day. ¿Verdad? Una vez o dos veces al día. Día, ¿verdad? Great. It is very important. Okay, very nice. Perfect. Okay, ahorita nos vamos a ir a trabajar en sesiones de subgrupos. Vamos a practicar esta conversación, ¿verdad? A modo de que yo lo pueda hablar fluido. Vamos a ir a practicar, ¿ok? En una ocasión a alguno le va a tocar ser Sofía, en la siguiente a otro va a ser Mario. Luego yo le voy a preguntar. Pero también tenemos que responder estas dos preguntas que tenemos acá abajo. ¿Verdad? Vamos a responder estas dos preguntas basado a lo que está en la conversación. No sé si me explico. Yes. Ok, very nice. Ok, solo me confirman, por favor. Moisés, creo que viene en camino, ¿verdad? Moisés. Ok, Nelly, creo que también. Ok, perfect. De los demás, todos estamos listos, ¿verdad? Para participar. Manuel, are you ready? Yes, ready. Ok, ¿y Manuel? No. Ok. Vamos acá, entonces. Ok. Perfect, there we go. En primera solo me sale check my email and I call clients for necessity or heroes of the morning. What's about you? Vamos a ver, ahorita lo veo. What do you, Sofía, leyó usted? What do you every Monday morning? Okay. I check my email. Uh-huh. I check my email. I call client for the rest, for the rest of the morning. What about you? What's about you?
Mm-hmm. I have a weekly report and attend a meeting. A meeting. I also have to organize a meeting every 2 Mondays. Seré yo, Mario, entonces. Y usted, Sofía. Lo que como me sale cortado, no sé quién es quién. Pero vaya, si usted la tiene completa, dígala. Vale, voy a hacer yo la primera pregunta, que es la que me sale más correcta. Ah, vaya, si no, si quiere, o lo tiene, tiene el WhatsApp para mandárselo ahorita. Fíjese que oí que dijo que había mandado un WhatsApp él, pero no me sale nada, quizás no lo baje. Ah, no, no, yo digo su número WhatsApp para agregarlo. Ah, mío, sí, la... sí, sí, sí. Ah, pues si gusta, pásenmelo. Right. O démelo. Check in on 11, 11, 7. Once on the twice a day. Okay. Great. It is a very important. Okay. Dice aquí la pregunta es what activities Mario and Sofía on Monday. Entonces aquí prácticamente revisar el email, ajá, la conversación, revisar Mario sería, ajá. Pero en este caso como estamos hablando de ellos, ¿verdad? Bueno, pues. Un chile que estaba bien lleno de chile. Más de el tuyo, sin que compartamos. Sí, ¿verdad? ¿Cómo ya me lo compartiste? Sí, lo puedes ¿cómo? Ver ahí en tu... Como sí, ya me tengo, compartiste el manual. My email, and I call friends for the reason of the morning. What about you? I had to write a weekly report. And a meeting, I have to organize meeting every 2 Mondays. Of often, do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Yes, it is very important. What do you do every Monday every morning? I share my email and I call friends for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check in it once or three a day. Twice a day. Great. It is very important. Here, I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your mail? No. How often do you check your mail? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Twice, creo que era twice. Ah, bye. Great. It is very important. Okay. Cambiamos otra vez. Sí. Bye. Okay. Boy. What do you do every Monday morning?
I check my emails and call clients for the rest on the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check? Teacher? Yes. No sé si nos podría ayudar con el enviando el material educativo. Ah, ok, no estaba en el grupo de WhatsApp. En el grupo, ¿no? Cuando lo envié. No, yo no estaba, teacher. Entonces, pues me imagino que lo necesitamos para desarrollar esta actividad, ¿verdad? Sí, me hubieran pedido ayuda aquí con el, aquí hay una opción, ya permítanme, ahorita se lo envío. Gracias. Ok, lo voy a reenviar nuevamente acá mismo. Ok. Ok, ya está. ¿Me confirma si lo tienen? Sí, teacher, ya, gracias. Ok. ¿Qué página era, compañera? Es la primera conversación que está. La primera conversación. No. Unidad 1 dice, página 8 o 9 creo que es. Ok. Página 9 es. Ah, ok, ok. De Sofía y Mario. Ajá. La primera pregunta es, ¿qué actividades hacen Sofía, Mario dice, y Sofía los lunes? Los días lunes. Mario revisa su correo electrónico. Ajá. Y llama a los clientes por la mañana. Check emails. Y Sofía dice que lee un reporte. Semanal, si no me equivoco. Ojo, un reporte semanal y atiende reuniones. Reuniones y organiza reuniones. Exactamente. Esa sería la primera entonces. La segunda. Ojo. A la segunda es si consideras revisar tu email todos los días y por qué. Sí. ¿Por qué? Bueno, en mi caso ahí recibo la mayoría de trabajo que hago. Pues sí, creo que sí estamos en las mismas, por decirlo así, porque igual, ¿cómo sería en inglés? ¿Por qué? Porque ahí recibo. Ahí recibe.
que los documentos para voy a ser because no sé cómo se diría recibo carga el código en la app y disfruta lo que quiera. Bye. ¿Terminamos? Yes, teacher. Okay, perfect. Ya vamos a regresar a la sesión principal. Pero quizás ya vamos a empezar. Tengo apagado el micrófono. ¿Ya ustedes habían salido de la breakout rooms antes? Nos quedamos en internet. Yo tuve que salirme del Zoom y reingresé. Sí. Ok, pero ya habían terminado la actividad, ¿verdad? Sí, habíamos practicado y contestado las preguntas. Ok, excelente, excelente. Okay, excellent. Do you all finish? ¿Todos terminamos? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, muy bien. Excelente, excelente. Vamos a escuchar, por ejemplo, ¿con quién estuvo trabajando Roxana? Con Juan José. Bueno, pero el tiempo creo que se nos ha agotado bastante, ¿verdad? Ok, vamos a dejar pendiente para mañana lo que es la práctica de la conversación. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a contestar las preguntas. Eso creo que sí lo vamos a, nos da el tiempo, ¿no? De una manera, ¿verdad? Como solo son dos. Ok, vamos a ver si pueden ver la pantalla, ¿me confirman? Sí, ¿verdad? Okay. Para acá. Okay, dice la primera pregunta. What activities do María and Sofía do on Monday? Ajá, ¿qué respuesta tienen a esa pregunta? Vamos a escuchar. Teacher. Ajá. Hey, Mario, check your mail. Atiende, ¿cómo es? Attend call clients. Okay, perfect. Cuando la pregunta dice what activities, el auxiliar que está acá es do, ¿verdad? Ah, entonces, como tengo Mario y Sofía, ¿a qué sujeto me reemplaza Mario y Sofía? Ellos. In English? They.
day, ¿verdad? Day. Entonces, si la pregunta dice, what activities do Mario and Sofía do on Monday? Okay, yo tengo dos formas de responder. La primera que puedo decir, Mario and Sofía, ¿verdad? Y luego el resto de la oración. O puedo decir simplemente, they y el resto de la oración. Right? Okay. Okay, perfect. Very nice. Okay. Teacher, una pregunta. ¿Y puedo también describir lo que hace cada quien? Por ejemplo, decir, she, o sea, lo que hace ella y luego lo que hace él. ¿Esa es otra forma de contestar o no es válida? Claro que sí. Okay. Por ejemplo, si en la conversación hay actividades que son diferentes, ¿verdad? Tanto de Sofía con Mario, yo digo, primero menciono la que ellos tienen similar, ¿verdad? Luego describo, por ejemplo, si Mario tiene una diferente, describo la de Mario y luego describo la de Sofía. Pero si hago eso, ya la oración ya estaría aplicando en tercera persona, ¿verdad? Porque ya estaría hablando solo de la actividad de Mario o la actividad de Sofía. Entonces ya ahí yo tengo que aplicar la regla de las terceras personas utilizando la S en el verbo. S en el verbo, la ES o el IES, dependiendo el verbo que tenga, ¿verdad? Verbo. Ok, muy bien, excelente. Vamos a escuchar a number two. Mañana vamos a preguntar un poco más detallado. Do you consider that it's important to check your email every day? Why? Es una pregunta dirigida a ustedes, ¿verdad? Do you consider that it's important to check your email every day? Why? Yes. Yes, okay. Yes, it's very important. Because I have to be out today. Ah, okay. Muy bien. Excelente. Excelente. Okay. ¿Alguien más quiere compartir su respuesta? Because I recite Word document. Ah, okay. Muy bien. Excelente. Excelente. ¿Alguien más? Yes. It's important. For actuality, information. Okay, muy bien, to acquire information. ¿Alguien más quiere compartir su respuesta? ¿Alguien voluntariamente? Elena Guadalupe, por ejemplo. Bye. Yes, it's important. I receive my documents for work. Okay, muy bien, excelente. Muy bien. Okay, vamos a hablar hasta acá. Mañana vamos a continuar con el resto, ¿verdad? Porque el tiempo se nos agotó. Tuve que hacer el protocolo porque es un protocolo de inicio que siempre toca hacernos. Nosotros tenemos que hacer esto porque hay que presentarnos con algunos, pues, ya nos conocemos porque estuvieron conmigo, pero con otros era primera vez, ¿verdad? Entonces siempre hay que hacer este protocolo de inicio, al igual que los compañeros tienen que presentarse, ¿verdad?, entre ustedes. Voy a pasar asistencia por última vez. Me van respondiendo con su present, ¿ok? Y voy a dar también el nombre de quien se va a quedar conmigo en este momento para la sesión one to one. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok, muy bien. Luego tengo a Daisy Elizabeth Racinos Álvarez. Present, teacher. Ok, muy bien. Excelente. Luego tengo a Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok, very nice. Luego tengo a Francisco Sánchez López. Present, teacher. Ok, muy bien. Luego tengo a Ingrid Joana Samayoa Alvarado. Present. Ok. Luego tengo Jonathan Armando Ortiz Alviñana.
No, ¿verdad? Ok, luego tengo Juan José García Vargas. Present. Ok. Very nice. Luego tengo a Carla Patricia Peñate Dávila. No, ¿verdad? Carla Patricia Peñate Dávila. No está, ¿verdad? Ok. Number 10. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milaro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. No, ¿verdad? Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present, teacher. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Pablo de Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tania Ivonne Torres Beltrán. No, ¿verdad? Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Yanira de Carmen Gutiérrez. Present. Ok. A todos los mencioné, ¿verdad? Ok. Se queda conmigo Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Ok, teacher. Ok, para el resto... good night, students. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. 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 See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Hola, teacher. Hola, mister. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. ¿Y usted qué está? Por acá todo bien, algo cansado. Sí, me imagino. Yo la garganta es que no me pude mejorar desde que terminamos el módulo. Todavía sigo bien mal. Por el clima más que todo. Sí, yo creo que el clima me afecta. Un día me recupero, ya me alegro, pero el siguiente día vuelvo a andar otra vez mal. Está complicado, tío. Sí, sí. Ok, mister, no sé si referente a los temas hay algún aspecto en el cual usted tenga alguna duda, alguna inquietud. O alguna parte que quizás quisieran reforzar, o por el momento, como es la primera clase, ¿verdad? No sí. Sé. Por el momento, teacher, creo que estoy bien, como no hemos visto mucho, sino que es repaso de las clases anteriores. Creo que hasta el momento sí. Todavía bien recuerda las reglas y todo, ¿verdad? Sí, eso sí. Ok, está bien en selecto, mister. Entonces, cualquier cosa, estamos a la orden para... poderle explicar, ¿verdad? Si hay algún tema al cual usted necesite refuerzo, solo me notifica. Ok, teacher. Yo le comunico. Ok, good night. Good night. Bye, bye. Bye.